Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Incorrectos, programa número 17. Y como lo prometido es deuda y además no puede ser de otra manera, recuerdan ustedes que la semana pasada nos comprometimos a analizar lo que fueron los resultados de las elecciones del pasado domingo. Y además, como son de palabra, también se comprometieron los anteriores contertulios a estar esta semana para analizar lo que fueron los resultados. Por eso esta semana contamos nuevamente con don Raimundo Abando. ¿Cómo está, Raimundo? Gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por convocarme. Venga, y gracias a Juan también por venir y por asistir. Muchas gracias. Bueno, y antes de nada a mí, y contando con tu permiso, Raimundo, sí me gustaría hacer dos reconocimientos. En primer lugar, un reconocimiento a Juan y darle las felicitaciones por los buenos resultados del Partido Socialista, algo en el que él tuvo mucho que ver, no solamente en España, sino también en Asturias. También tengo que decir, Juan, que tú lo predeciste, están las videotecas para garantizarlo y asegurarlo. Bueno, el resultado en realidad solo lo acertó el CIS, Yo hoy, lógicamente, lo que dije es que aspirábamos a tener un resultado que nos permitiera holgado, o relativamente holgado, que nos permitiera gobernar en solitario, y eso es lo que ha sucedido y lo que queremos hacer de cara al futuro. De eso hablaremos, pero bueno, tú te adelantas y yo también quiero hacer un reconocimiento expreso en esta casa y mío particular a la persona de Tezanos y a la institución del CIS. ¿Y por qué? Porque tanto Tezanos como el CIS fueron una institución y persona muy denostados, y yo tengo que entonar el mea culpa que también le redirigí alguna crítica acerca de sus encuestas. Pues bien, hete aquí que digo alto y claro que tanto Tezanos como el CIS fueron los que más acertaron en sus encuestas acerca de lo que realmente ocurrió en las elecciones del pasado domingo. Y para muestra un botón, yo les emplazo a que revisen lo que fueron las encuestas que publicó el CIS en abril, a principios de abril, y verán ustedes que es prácticamente calcado al resultado que finalmente se produjo. Por tanto, mi reconocimiento, por otra parte también mi satisfacción, porque en última instancia el CIS es un organismo público, un organismo de todos, y es bueno que demuestre y muestre la objetividad. Bueno, pues sin más preámbulos, sin más reconocimientos, vamos a lo que nos ha de alguna manera invitado y convidado a esta tertulia. Vamos a analizar lo que han sido los resultados. Bien, saben ustedes que el Partido Socialista ganó con 123 escaños, que el Partido Popular fue el segundo con 66, que Ciudadanos sacó 57, Podemos 42 y Vox 24. En primer lugar, Juan, bueno, estaréis muy contentos, ganó el Partido Socialista. Ganó desde el punto de vista real, pero yo también diría que desde el punto de vista moral, ¿no es así? Bueno, sí, en el sentido, ganó por razones aritméticas que acabas de exponer tú muy bien, pero también en alguna medida desde el punto de vista que tú acabas de comentar, ¿no? Moral, o si quieres, de satisfacción más allá de los números, por cuanto que la distancia con el segundo, bueno, es muy grande, casi se duplica en términos de diputados. Y porque volvemos a ver una sociedad española que se identifica con un programa socialista, bueno, con Pedro Sánchez, con el equipo y con el programa, ¿no? Que volvemos, de alguna forma, a entroncar y a entender lo que la sociedad española está demandándonos a los políticos, y mayoritariamente los españoles han respondido a eso, a nuestro reto, a nuestro programa, a nuestro proyecto, de una forma muy satisfactoria. Por bueno, tanto, sí. Claro, y luego además, de lo que luego hablaremos, os da muchas posibilidades de poder elegir con quién pactar o con quién no pactar, pero luego, si me permites, hablaremos más específicamente de este tema. Raimundo, convenimos entonces que el Partido Socialista es el vencedor, no solamente real, sino también moral, y si hay un vencedor y moral y real, también hay un claro perdedor real y moral, que es el Partido Popular. El Partido Popular pasó de 100, me parece que eran 135 escaños que tenía, a 66, es decir, que ha perdido, se ha dejado por el camino 70 y algo escaños, y no solamente eso, sino que ha perdido la friolera de 3.700.000 votos. Bueno, es así, como lo ves. Y te quería preguntar también, a tu juicio, con tu conocimiento que es exhaustivo, ¿cuáles fueron los motivos y las causas de este bajón exorbitado del Partido Popular? Bueno, yo en primer lugar, y lo decías tú al principio, pero además quiero decirlo yo, felicitar a Juan, porque evidentemente está aquí no solo como persona, sino también como representante del Partido Socialista, y le tengo que felicitar porque ha obtenido unos magníficos resultados. En segundo lugar, bueno, pues en relación a lo que me preguntas, yo creo que hubo
en mi opinión, tres claves fundamentales. Uno, una masiva participación, de hecho son las segundas elecciones con mayor participación de la historia democrática. En segundo lugar, es indudable también que el miedo que el Partido Socialista quiso infundir sobre la población respecto al tema de las tres derechas, pero sobre todo el acuerdo posible con la ultraderecha de Vox, funcionó. Y en tercer lugar, yo creo que también es evidente que la separación, digamos, del centro-derecha en tres partidos influyó también muchísimo en el resultado. Yo creo que para mí son las tres claves fundamentales. Prueba de ello también es que eso tiene una incidencia especial en Andalucía, donde cambia respecto a las autonomías, a las elecciones autonómicas, como consecuencia de la mayor, de la mayor incidencia del voto. Por otro lado, la pérdida tremenda del Partido Popular en lo que son tanto el País Vasco como en Cataluña, y luego también los magníficos resultados que tuvo el Partido Socialista en todo lo que es el cinturón de Barcelona, ¿no? Yo creo que esas son las claves que marcan el por qué el Partido Socialista tuvo un magnífico resultado y el Partido Popular es el más castigado. Indudablemente, yo creo que es el gran perdedor de estas elecciones. Y además que le sume en una enorme y gran crisis, ¿no? Eso es evidente, que de la que no sabemos cómo va a salir, pero pues no. En fin, yo creo que está todavía en shock, e incluso las propias declaraciones fueron demostrativas de que la sí, situación no era esperada, y yo creo que está en shock también. Yo creo que está en shock, y además a mí yo creo que me preocupa una cosa, y es que, bueno, yo creo que la campaña en mi opinión, la campaña del Partido Popular, concretamente Casado, fue muy mala. Yo creo que se equivocó de manera absoluta y total, y prueba de ello es que ahora está tratando de rectificar la opinión que tuvo en las elecciones generales, pero por otro lado yo creo que no es buena esa política ahora de tratar de, digamos, no insultar, pero sí criticar de manera ostentosa tanto a Vox como a Ciudadanos. Yo creo que la buena política es hacer valer lo que uno tiene de bueno y dejar a los demás, y que los demás actúen con lo que crean conveniente. Yo creo que criticar en exceso siempre es malo. Perfecto, Juan. Hay una cosina, yo quiero que analizar también contigo la situación del Partido Popular, porque Raimundo ha puesto de manifiesto algunas claves en las que yo estoy de acuerdo. Hay una en la que discrepo, que estoy escuchando, pero modestamente discrepo. Dice que es que se fragmentó el voto. Bueno, hace cuatro años existía la misma fragmentación del voto, porque existía Ciudadanos, existía Vox y existía el PP. Por lo tanto, yo creo que ese argumento tiene una razón, pero para mí de muy pequeño peso, porque eso ya existía. Yo te pregunto, Juan, ¿cuál crees que es la realidad o la clave para entender el por qué bajaron los votos y la confianza de los ciudadanos hacia el Partido Popular? ¿Son la existencia de una fragmentación? ¿Es, además de que la gente votó fue mayor la participación y eso en teoría beneficia al PSOE? ¿No será también que existe otra clave ideológica que ha perjudicado al Partido Popular? Yo creo que de todo hay, de lo que has expuesto, ¿no? Yo creo que la fragmentación, bueno, con la legislación vigente en materia electoral, pues no ayuda, evidentemente, lo sabemos todos, ¿no? Pero yo creo que el gran dato, y Raimundo lo ponía de manifiesto en relación con Andalucía, el gran dato diferencial es el grado de participación, uh-huh. Una participación muy importante, varios puntos por encima, que se dice, lo dicen todos los politólogos y todas las empresas dedicadas a esto, que habitualmente en España eso siempre favorece a la izquierda, y así ha ocurrido en esta ocasión también, ¿no? Pero yo creo que hay también un fondo ideológico, lo dije al principio. Yo creo que el programa y la propuesta del Partido Socialista, la sociedad española la ha observado como la más razonable para encarar el futuro. Llamémoslo centralidad política, centralidad institucional, llamémoslo como queramos, pero yo creo que la apuesta del Partido Socialista por el entendimiento, por luchar contra la desmesura, por mantener al margen la crispación, por mirar al futuro y no tanto al pasado, por no envenenar los temas en definitivo, y yo creo que la ciudadanía española ha visto esta posición constructiva y se ha identificado con ella clarísimamente. O sea, que en sentido contrario debemos entender que es la que no tuvo el Partido Popular, y eso de alguna manera que perdió un poco, bueno, el lemus del entendimiento, de la moderación y del centro, ¿puede ser? Yo creo que no descubro nada si digo que el discurso de la derecha extrema, que es el de Vox, que es un discurso incendiario,
ha marcado el discurso de las otras opciones de derechas, clarísimamente. En lugar de buscar espacios más alejados de ese discurso tan incendiario, han hecho un seguidismo. Oye, quiero recordar que dos días antes de las elecciones, Pablo Casado invitó a Vox a sumarse al Consejo de Ministros. Bueno, decía Raimundo, y coincido con él, que no puede uno pasar de la noche al día sin transición, ¿no? No puedes pasar de invitar a un competidor a sumarse al Consejo de Ministros contigo a insultarle a los dos días. Bueno, pues da idea un poco de eso también, del desnortamiento que existe en estos momentos, ¿no? Pero fíjate que es curioso, yo lo comento mucho estos días, y yo tengo la opinión de que el Partido Socialista, después, y es una realidad, del segundo mandato, bajo mi punto de vista, desastroso de Zapatero, pasó su paso por el desierto, bajando a 85 diputados. Bueno, pues ahora el Partido Popular está pagando un poco también lo que yo creo que tiene que ser su paso por el desierto. Es decir, que bueno, pues lo que para mí ha sido nefasto, que fue el gobierno de Rajoy, bueno, pues lo está pagando ahora y lo va a pagar durante los próximos 4 años. Ahora bien, si nos fijamos en lo que ha ocurrido ahora respecto a Podemos, que fue el gran ganador de las últimas elecciones respecto al Partido Socialista, bueno, Podemos se ha dejado ya 30 y tantos diputados. ¿Quién los ha ganado? Evidentemente el Partido Socialista. Luego yo creo que ahora lo que tiene que hacer el Partido Popular es hacer las cosas muy bien durante estos 4 años y tratar de recuperar, lo mismo que hizo el Partido Socialista, tratar de recuperar esos escaños perdidos. En mi opinión, a futuro, y hay mucha gente que piensa lo contrario, pero yo creo que en un futuro, evidentemente, el bipartidismo en España ha terminado para siempre, en mi modesta opinión, pero va a haber dos grandes partidos, uno que va a ser el Partido Socialista y otro el Partido Popular. Y tres partidos más pequeños, que va a ser uno de ultraizquierda, uno de ultraderecha y uno de centro, que va a ser Ciudadanos. Espera, vamos a ver, porque vamos a hablar de ese partido de centro. Quería hablaros también, por avanzar, de los resultados de Ciudadanos. Es indudable que si ganó, obviamente, el Partido Socialista, el segundo que obtuvo una victoria, digamos, inferior, pero una victoria en resumidas cuentas, es Ciudadanos, porque Ciudadanos pasó de 32 diputados a 57. Por lo tanto, quizás no es tanto como esperaban, pero sí es un cambio cualitativo importante. Bien. Rivera no ha tardado ni un minuto en proclamarse o autoproclamarse el líder de la oposición por encima de Casado. Y esta es la pregunta, casi lo ha respondido en la anterior intervención, pero ¿tú crees que llegará Rivera a ostentar realmente la titularidad, digamos, de líder máximo de la oposición en detrimento de Casado? Y la pregunta también, ¿aguantará Casado esa travesía del desierto? Me gusta más que contestes a la primera y bien, la segunda, si quieres, en otro aspecto. Yo creo que en la primera, bueno, es indudable que en España, tradicionalmente, el segundo partido que más diputados obtiene es el partido que ostenta la representación de la oposición. Luego, en este sentido, yo creo que evidentemente es Casado, concretamente el Partido Popular, quien es el que ostenta esa titularidad. Ahora bien, luego, a lo largo de los próximos 4 años, veremos quién de los dos, si Casado aguanta, veremos quién de los dos se posiciona como el auténtico líder de la oposición. Yo creo que, y es una opinión mía muy personal, pero yo creo que Casado, dado estos resultados, lo que debe hacer es aguantar hasta las próximas elecciones. Y yo, si fuera él, lo que haría es que el día 27 dimitiría como presidente del Partido Popular, convocaría un congreso extraordinario, haría una cosa que hasta ahora no ha hecho el Partido Popular, que es ofrecer a todos los militantes la posibilidad de que directamente, no a través de compromisarios, voten a su presidente y que se presente quien crea que puede tener posibilidades y que el Partido Popular elija a partir de ese momento su nuevo presidente. Bueno, pues está bien como consejo, pero ya ves que Raimundo se nos va por el Partido Popular y yo quiero insistir un poco en Ciudadanos, porque efectivamente, y ahí va la cuestión, Juan, bajo tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué crees que va a hacer a partir de ahora Ciudadanos? Es decir, ¿Ciudadanos va a, de alguna manera, someterse o a esa situación secundaria o va a luchar por lo menos hasta las próximas elecciones para ser la cabeza, digamos, de la oposición? En mi opinión, y solo hay que ni siquiera interpretar a Albert Rivera, sino escucharle, ¿no? Yo creo que efectivamente, al margen de lo que dice Raimundo, que es verdad que aritméticamente un partido de los dos, en este caso el Partido Popular, que lidera Pablo Casado, tiene más votos que Ciudadanos, sin embargo, moralmente, desde el punto de vista de las inercias políticas,
quien se erige moralmente en triunfador en esa disputa por liderar el centro derecha española, la derecha española, parece ser Ciudadanos, ¿no? Convengamos todos que es así, independientemente de lo que vaya a pasar en los cuatro años. Por lo tanto, como lo ha percibido así y lo ha reclamado para sí mismo, ese liderazgo de Rivera ya se ha posicionado. Y cuando a Albert Rivera se le habla de gobernar con el Partido Socialista, inmediatamente alza la mano y dice que ¿qué está diciendo? Que realmente yo voy a ser el líder de la oposición y voy a jugar a esto en los próximos cuatro años, ¿no? Yo tengo claro que esta es la posición de Rivera, jugar a ser el partido de oposición de derechas al Partido Socialista en los próximos cuatro años, clarísimamente. Por lo menos hasta las próximas elecciones autonómicas y locales, yo eso lo tengo clarísimo, no sé. Pero bueno, eso sin duda, claro, porque ya lo ha anunciado, ¿no? Sí. Ya lo he anunciado. En este mes seguro. Que los resultados de las próximas elecciones autonómicas y locales de este mes vuelvan a variar posición, porque Ciudadanos y Albert Rivera nos tiene muy acostumbrados a cambios de posición, a veces bastante radicales, pues puede ocurrir. Pero en principio, de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales, él ya se ha posicionado. Perfecto. Quiere disputar el liderazgo de la derecha y lo va a hacer, intentar con todas las consecuencias. Vamos, ¿no? Porque a mí me interesaba tratar el tema de los pastos, porque me parece que es un avance cualitativo de cada Ciudadanos, pero por hacer un repaso hay cuatro aspectos que me gustaría repasar. Rápidamente Podemos, porque Juan decía el tema de las sensaciones, y yo tengo la sensación, valga la redundancia, de que Podemos, a pesar de haberse dejado muchos escaños, sin embargo, ha cortado muy bien la hemorragia. A mí me parece que los debates les han servido. Y vos, me contestáis un poco a los dos. Yo creo que sé, como la fábula de Esopo, ¿no?, que al final los montes parieron un ratón y no era tanto como nos decían. ¿Qué opináis, Juan, Raimundo? En fin, empezamos, venga, Raimundo, por los dos. ¿Qué te parece Podemos y bueno, vos, yo la verdad es que Podemos esperaba que a la vista de cómo iba la campaña, pues no obtuviera más de 30/35 diputados. Obtuvo 42, estoy de acuerdo absolutamente contigo de que yo creo que sobre todo el último debate le ganó muchos votos y bueno, y prueba de ello es que estuvo 42. Yo creo que siendo otro de los grandes perdedores, no olvidamos, hablamos del Partido Popular, pero es que Podemos ha bajado casi en un 50% de diputados, por lo tanto es otro de los grandes perdedores, yo creo que ha obtenido mejor resultado del que todos esperábamos. Vox, efectivamente, no obtuvo lo que muchas veces o mucha gente decía, que hablaban de 40, incluso hubo gente 70. Que decía 70. Ahora bien, hay que decir una cosa. Pasa de 0 a 24. Sí, pero luego, la sensación... No, es la sensación que queda, pero son 24 diputados. Luego, hombre, tampoco hay que decir que fue una catástrofe, todo lo contrario. No, o sea, de no tener una representación en el Parlamento, ahora tienen 24, lo cual tiene su importancia también, ¿no? Vamos a verle, porque luego hablaremos de ese cinturón sanitario que parece que Pedro Sánchez ha puesto a vos. Juan, ¿qué te parece por un análisis rápido de los resultados de Podemos y Vox? Bueno, coincido bastante, vamos a ver, claro, miramos los resultados ahora fríamente y nos olvidamos de las expectativas previas, y entonces esto a veces, claro, en fin, es lo malo, ¿no? Distorsiona un poco, ¿no? Pero bueno, en relación con Ciudadanos, ellos han, yo creo que han, bueno, su programa político, decía antes Raimundo que el Partido Socialista había jugado a las tres derechas, es que ellos mismos jugaron a eso, es decir, ellos mismos se reclamaron mutuamente del mismo ideario, con algunos matices. Albert Rivera le ha funcionado mejor que nadie, quizás porque mediáticamente se defiende, quizás porque es quizás porque coincidió con un Pablo Casado con un liderazgo de un perfil muy bajo todavía, sin afianzar, viene de una crisis, quizás se conjugaron los astros, ¿no?, o muchas cosas para que este resultado de Ciudadanos se diera. Con respecto a vos, para mí, lo digo sin ambages, es una mala noticia que dice Raimundo que efectivamente no lo merezcamos porque entra con 20 y pico diputados, y para mí es una mala noticia, lo digo así de claro. Respetable es lo que han dicho los Ciudadanos, pero para mí es una mala noticia. Quizás la expectativa, es verdad que la expectativa era otra, todas las encuestas le daban por encima de eso, prácticamente todas. Recuerdo una que andaba por ahí, pero en general todas, incluso el único error del CIS, yo creo que le daba también más, como todo el mundo, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Veíamos sus actos llenos de gente y demás, pero luego la expectativa, esta expectativa previa, pues no se consolidó en los términos que parecían. Sinceramente, yo no encuentro, en fin, no le da vueltas como a todo el mundo por el porqué de esto. Yo creo que al final, más allá de que era el que despegaba, el que partía de cero, la novedad, y la novedad siempre atrae, es atractiva a la gente, pero al fin y a la postre, yo creo que es un discurso tan absolutamente radical que echa para atrás a mucha gente.
Muy bien. Un aspecto, antes de ir a la pausa, quiero abordar dos rápidamente. Me parece muy preocupante el tema de Euskadi, es decir, que el Partido Popular no tenga representación en el País Vasco en estas circunstancias. Me parece que es gravísimo para el Partido Popular, incluso yo digo que para España. Uh-huh. Y luego, por otra parte, los resultados de Cataluña. Un poco pasa lo mismo. Aquí, sin embargo, está temperado por el desarrollo que ha tenido el Partido Socialista catalán, el Partido Socialista de Cataluña, que ha tenido un buen resultado. Y yo no sé cómo valoráis el hecho de que entre los nacionalistas la mayoría la adquiera Esquerra, que yo me parece que, bueno, quizás es lo más moderado de todo lo que hay, ¿no? Si me preguntas a mí, sí. Yo comparto esa preocupación tuya en términos de país. Yo creo que con bipartidismo imperfecto o no, decía Raimundo que los dos grandes partidos históricos y que al final, yo entiendo que llámese CDS o llámese CDS, Ciudadanos o llámese Partido Popular, habrá un partido de derechas, un gran partido de derechas, es una anomalía y una anomalía preocupante que ese partido que en algún momento tendrá responsabilidades o tendría que tener responsabilidades de gobierno en el país no tenga ninguna representación institucional en dos territorios muy importantes del país como el País Vasco y Cataluña. Esto tiene que hacérselo mirar. El Partido Popular y el conjunto de la sociedad española, porque es un riesgo para España, es un problema. Uh-huh. Esta situación no ayuda a solucionar el problema territorial español, sino todo lo contrario, a enconarlo aún más, ¿no? Me parece, y ya no lo digo en términos de interés electoral propio, no, lo digo como problema de nación, ¿eh? Yo creo que es un problema muy serio, ¿no? Bueno, está ahí. Con respecto a los resultados de los partidos nacionalistas, bueno, Esquerra ha sacado un Esquerra resultado que todo el mundo preveía también. Yo creo que Esquerra parece increíble, ¿no? Esquerra, que es si miramos su trayectoria histórica, ¿no? Es un partido siempre más radical, ¿no? Desde sus orígenes allá. Y frente al PDK, que es el heredero de Convergencia, un partido teóricamente de centro derecha, conservador, pues estamos ante una situación del drama territorial de que parece ser que el más radical en estos momentos con diferencia es el PDK, ¿no? Y la gente le ha sancionado esa radicalidad. Yo quiero ver el lado positivo de las cosas. Yo quiero ver que en Cataluña se ha premiado, me parece a mí, que la moderación, y matizo, la moderación de todos los espacios de cada cual. Porque Esquerra, alguien se puede asustar de que yo tilde de moderado Esquerra. Sí, pero dentro el matiz, sí, eso sí. Del nacionalismo, barrismo y del dentro de las circunstancias actuales, bueno, que es un problema. Bueno, sus gestos, sus opiniones, sus de estos últimos meses han sido objetivamente más moderados que los del PDK, ¿no? Y el otro gran vencedor en Cataluña, también el País Vasco, el Partido Socialista ha tenido muy buen resultado, es el PSC. Y me alegro muchísimo, más allá ya del interés electoral o partidista, porque yo creo que es un respaldo de muchos catalanes a la moderación. A la moderación y al entendimiento, en definitiva, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Raimundo, estos dos ámbitos territoriales y problemáticos? Bueno, yo los veo los dos con preocupación. O sea, bueno, en el País Vasco, es que mucha gente se olvida, ¿no? Pero cuando uno va a los orígenes del Partido Nacionalista Vasco, y yo lo recuerdo siempre, ¿no? Porque todo el mundo ve al Partido Nacionalista Vasco como un partido moderado, un partido que mira más en los intereses, y es cierto, por supuesto, económicos del País Vasco y de los vascos, pero no podemos olvidarnos una cosa, y es que el fin último del Partido Nacionalista Vasco son las 7 provincias vascas, 4 españolas y 3 francesas. Y ese es el final, o sea, ese es el final. Luego, lo que pasa es que ellos son muy moderados y van obteniendo cosas, quieren ahora el 100% del estatuto, que todavía no lo obtuvieron, quieren mejoras económicas y poco a poco van consiguiendo, pero no olvidemos que el final es ese. Por otra parte, hombre, yo creo que el Partido Popular, que decíamos que ha obtenido muy malos resultados, pero es que se los ha ganado a pulso. Es que se los ha ganado a pulso, porque es que hay que recordar que aquel Partido Popular que obtenía unos buenos resultados, igual que el Partido Socialista en Euskadi, cuando existía ETA, mataba populares y mataba socialistas, en aquel momento sacaba muchos votos. ¿Por qué? Porque había una gente en el País Vasco, como era Carlos Iturgaiz, como era María San Gil, como era el propio Mayor Oreja, o como era el propio presidente hoy de Vox, y sin embargo eso lo han dejado, no solo lo han dejado, es que yo creo que los han echado de alguna manera, y ahí tienes los resultados al cabo de unos años. Cataluña,
Bueno, Cataluña, yo soy de los que opina siempre que Ciudadanos no hubiera nacido en Cataluña si el Partido Popular no hace dejación del españolismo en Cataluña. No hay que olvidarse de eso, es que hay que retrotraerse a Aznar, a la primera época de Aznar, cuando en el pacto del Majestic se le pide que saque de alguna manera de los puestos de poder de Cataluña Vidal Quadras, y acepta. Y lo yo que creo pasa, que ahí vino de alguna manera, claro, el hundimiento del Partido Popular. Lo que pasa que era un poco y el de renacer al, de Ciudadanos. Claro, el problema es que ese es el pasado, y lamentablemente del pasado lo único que podemos hacer es lamentarlo, evidentemente. ¿No? O de alguna manera de lo que no se hizo y se puede hacer. La cuestión es un poco de cara al futuro. Pero, ¿no? Pero, el hecho de la victoria, que pueda temperar un poco la victoria del Partido Socialista. Pero yo de cara al futuro, o sea, yo, fijaros una cosa, y centrándome en Cataluña, si uno analiza cómo es posible también, y eso tiene mucho que ver con el futuro, que un partido que era el más importante de Cataluña, como era Convergencia y Unión, prácticamente no desaparece, pero queda disminuido de manera absoluta por Esquerra Republicana. Pero tiene su sentido. Es que no hay que olvidar que inicialmente aquel partido no era un partido independentista, tal cual lo vemos. Claro, cuando tú juegas al independentismo, bueno, ¿por qué voy a votarte yo si tengo el original en Esquerra? Luego, claro, Esquerra es realmente el partido desde que en el inicio dijo yo quiero independentismo, y ahí está ganando. Entonces yo creo que en fin, o sea, forma parte lo que está ocurriendo ahora de una sucesión de hechos que han ocurrido. ¿No? Tenemos que ir a una breve pausa, pero en cualquier caso yo creo que de lo que habéis dicho, por sacar el lado positivo, es que la racionalidad, esperemos que entre los actores que están en el tablero de alguna manera surja o resurja, y por lo menos podamos el tema problemático de Euskadi y de Cataluña, si no solucionarlo, al menos alargarlo en el tiempo como ha sido hasta ahora. Una brevísima pausa y volvemos en nada para hablar ya directamente de los pactos. Hasta ahora. Hola nuevamente, y como habíamos dicho anteriormente a la pausa, vamos a hablar directamente de pactos, porque yo creo que eso sí, lo que más va a interesar a los ciudadanos. El Partido Socialista, después de esta victoria, bajo mi punto de vista, tiene tres opciones o tres posibilidades. O bien gobernar solo, con pactos puntuales, o bien, si las circunstancias se dan, hacer un pacto que yo creo que es el que desea, al menos los poderes fácticos parece que lo desean, con Ciudadanos, o bien ir a lo que fue el pasado y hacer un pacto con Podemos y los que, de alguna manera, apoyaron la moción de censura. Juan, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué desearías tú que se produjera? Y la segunda, ¿qué crees, por tu experiencia y conocimiento, que se va a producir? Bueno, en este caso, el deseo y lo que va a suceder, en mi opinión, casan, ¿no? Son coincidentes. Yo dije en este mismo medio hace una semana que cuando hablamos de este asunto, que ya, bueno, el asunto de los pactos está siempre presente, ¿no? Antes y después de las elecciones, ya dije lo que pensaba y me ratifico en ello, que es que el Partido Socialista pretende gobernar en solitario, con apoyos puntuales, según temas, según cuestiones, y yo creo que la aritmética en estos momentos da para ello, yo creo que lo justifica. Todo partido que se presenta a las elecciones lleva un programa, lleva un proyecto y pretende gobernar con él. Y yo creo que en estos momentos el Partido Socialista va a intentar gobernar con su propio programa, con su propio proyecto. Lógicamente, si se consolida un modelo de esta naturaleza, habrá que negociar, y en la negociación se pierde y se gana y hay que ceder, ¿no? Pero yo creo que la aritmética, dado los resultados y la gran diferencia que hay entre el resultado del primer partido, el PSOE y el resto, hace posible, yo creo, que un gobierno estable en solitario. A pesar de la presión de Podemos, porque hemos visto esta presión mediática de Podemos. Presiones hay de todas partes, tú mismo lo decías, hay una presión de Podemos legítima, y hay una presión de determinados poderes económicos por otro tipo de gobierno, en este caso frente a Ciudadanos, que ya el propio Rivera se ha encargado de despejar de forma rotunda e inequívoca. Y bueno, al menos yo, las noticias que tengo hasta hoy, ¿no? Ya veremos después. Pero en cualquier caso, yo no tengo noticias de Pedro Sánchez. Será la ejecutiva del partido quien decida después de valorar, y el propio Comité Federal, pero
Mi opinión, y ya lo di la semana pasada, es que se intentará gobernar de esta manera. Raimundo, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que primero crees y segundo qué es lo que deseas? O al revés, ¿qué es lo que deseas y qué es lo que crees que bueno, se va a producir? Pues, voy a responder primero a lo que a mí me gustaría. Efectivamente. Y sin ser poder fáctico, en absoluto que no lo soy. Bueno. Sí, en absoluto que no lo soy. Tenemos la pretensión de serlo. Tenemos la pretensión en un futuro de serlo. Pero sin ser poder fáctico, a mí me gustaría, a ser posible, que pudiera llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Yo creo que sería lo mejor desde el punto de vista de la estabilidad y lo mejor para España. Dicho eso, yo creo que lo que va a tratar de hacer Pedro Sánchez es de gobernar solo. Bueno, como dice Juan, tiene no los votos quizá necesarios, pero sí suficientes para tratar de hacerlo solo y pactando bien por un lado con Ciudadanos o incluso también con el Partido Popular en determinados temas, ¿por qué no?, en temas territoriales, y por otro, pues, con Podemos e incluso los independentistas en otro. Yo creo que por el segundo es el que me inclino, que va a hacer él, no el que a mí me gustaría. Bueno, pues vamos a ver si coincide la opinión de nuestros dos contertulios con lo que opina la calle. Hemos salido a la calle y hemos preguntado por estas cuestiones. Vamos a ver lo que nos han dicho. Les confieso que yo no sé lo que nos han dicho. Para mí es una sorpresa como para los contertulios, porque además es mi deseo que sea así. Cuando nuestros compañeros nos aporten el vídeo, veremos lo que opinaron en la calle. ¿Qué tal, amigos de lo políticamente incorrectos? Pues estoy aquí en la fuente del poder político de aquí de Asturias, en la Junta del Principado. ¿Por qué? Porque ha sido fin de semana de elecciones. Hemos tenido urnas por ahí, hemos tenido votaciones. Y desde políticamente incorrectos queremos saber cuál es la sensación que le ha quedado a la gente, ¿no?, en esa resaca electoral y sobre todo los posibles pactos. ¿Podrá gobernar el PSOE en solitario? ¿La gente pensará que tiene que pactar con nacionalistas o incluso con Ciudadanos? Todas esas preguntas y muchas más aquí, a pie de calle. Seguidme. Un pacto en España. Cuando pasen las autonómicas, en función de lo que vuelvan a expresar los españoles en las urnas, decidirán. Pero al final yo creo que va a haber pactos. ¿Cree que al final va a haber algún tipo de consenso entre el PSOE y el resto de partidos? Pues eso no sabemos todavía. Claro. Sí. ¿Y usted piensa que vamos a ir a mejor o a peor con el nuevo gobierno que va a haber? ¿Cree que vamos a ir a mejor? Yo creo que Sánchez va a gobernar en solitario con apoyos puntuales. Yo pienso que hasta que no pasen las elecciones municipales no habrá nada todavía. Los independentistas están un poco más tranquilos, aunque el resultado de Esquerra Republicana también beneficia al PSOE. ¿Los nacionalistas van a tener peso esta legislatura? ¿No tanto? PNV, Esquerra Republicana, han sacado bastante. Viendo los resultados van a perder bastante peso, porque ahora mismo quien decide es Ciudadanos. Hey, ¿qué pasa? Pues me pillas aquí trabajando un poco. Me están gustando los opines, pero casi todo gente mayor. A mí me apetece también buscar un poco la opinión de la gente joven, que también tienen esa formación política. Así que vamos a desplazarnos a la zona de las universidades, a ver si encontramos a alguien que quiera hablar con nosotros. Seguidme. Mi opinión personal sería preferiblemente que hubiera un gobierno de izquierdas, pues conformado entre un pacto con el PSOE y Podemos, y no sé si también, pues eso, los independentistas, que quiero decir, que sumen entre la izquierda, porque por ejemplo Ciudadanos, que siempre se define como un partido de centro, al final es un partido que va con quien, digamos, le interesa, o sea, digamos que al final va un poco para cada lado y sinceramente, bueno, esperemos que Pedro Sánchez también tenga cabeza y prefiera pactar con Podemos antes que pactar con Albert Rivera. Vemos que representa la derecha más rancia de este país, bueno, junto a Vox, que desgraciadamente ha habido más escaños de los que se esperaba y bueno, es bastante triste que estemos en esa situación. Gracias, camarada. Bueno, pues ya lo habéis visto, la opinión de la calle nunca miente. ¿Cómo está ese pactómetro, cómo está ese termómetro de pactos? Pues un poco la sensación que nos queda es que a la gente quiere que el PSOE gobierne en solitario, o por lo menos ha sido un poco de las opiniones más concurridas, ¿no? También ha sido un poco protagonista, lo veíamos aquí detrás, el partido de Vox, esa irrupción en el escenario político, y hay mucha gente que le inquieta, ¿no? Es cómo van a ser esos plenos políticos con Abascal y compañía. Y bueno, os dejamos así ese debate abierto en plató, tema de pactos, ¿necesitará, no necesitará algún aliado, algún socio?
Os dejo ese melón en plató y ya sabéis, otro reportaje de Santi Terán. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias, Santi. Como siempre, agradable, totalmente identificado con la sociedad y gracias a los compañeros. Dos cuestiones. ¿Qué os ha parecido la opinión de los ciudadanos? Y otro aspecto que le ha venido, me viene perfectamente a lo que querías plantearos. Alguien habló de vos, se habló de vos. ¿Qué os parece también el que Pedro Sánchez, una de sus primeras decisiones haya sido convocar a todos los partidos, casi todos con representación parlamentaria, menos a Vox? Es decir, que le va a aplicar un cordón sanitario. Raimundo, ¿qué te parece la opinión y este último aspecto que te planteo? Bueno, yo creo que la opinión de la calle, pues, es la opinión de la calle y es muy diversa por lo que vemos. Respecto a convocar a tres partidos y no a Vox, bueno, pues yo creo que efectivamente, yo creo que quiere hacer una diferenciación entre lo que son Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular y pues dejar a Vox como un partido, pues como él dice, de extrema derecha y con el que no se puede contar. En mi opinión, bueno, yo creo que es un partido más, ahí está. Y yo creo que, en fin, habría que haberlo convocado como uno más, ¿no? En su día se convocó a Podemos cuando venía también, y no lo olvidemos, con aquellos 70 votos y todo el mundo consideraba que era la ultraizquierda, se le convocó, ¿por qué no convocar a Vox también? ¿No? Yo creo que hay que, eso, a fin de cuentas, guste o no guste, hoy forma parte también del arco parlamentario. Y al hilo de esto, y entro ahora con Juan, ¿a ti no te parece que esta marginación, entre comillas, que se hace a Vox, no le va a beneficiar a Vox, no tiene una intencionalidad de beneficiarle, que ha de ponerle en la tesitura de víctima y beneficiarle de cara a las autonómicas y locales? Bueno, ¿será tan maquiavélico Pedro Sánchez para eso? Bueno, yo creo que es que no va a hacer falta, en mi opinión, porque sobre todo las municipales, no hay que olvidar que territorialmente Vox no tiene la posición que tienen sobre todo los grandes partidos, entonces, bueno, pues solo lo vemos en Asturias. Fijaros que en Asturias, de 78 concejos, solo se presentan 14, o sea, que quiere decir que en el resto de los concejos no se le va a poder votar. Luego, yo creo que los resultados, sobre todo las municipales, van a ser muy, muy diferentes a los que ha tenido en las generales y va a bajar, pues, por respecto al Partido Popular, que en mi opinión va a ser quien va a recibir esos votos. O sea, que no hay una mala intención por parte de Pedro Sánchez. No lo creo. Yo creo que Pedro Sánchez lo que hace es decir, oye, con esos no cuento absolutamente para nada, pero yo creo, en mi opinión, yo creo que no es bueno tampoco, porque, bueno, van a formar parte del arco parlamentario y debería de recibir no a estos cuatro, debería recibir a todos, ¿no?, para por lo menos escucharlos. Bueno, pero a lo mejor el que sí nos puede dar una opinión mucho más objetiva, real, de lo que está en la mente de Pedro Sánchez o no, es Juan. Primero, ¿qué te ha parecido los opines de la gente? Y segundo, el cordón sanitario de los opiniones de la gente, voy a gastaros una broma. Yo no formé parte del casting, pero conocí a dos de las cuatro personas. ¿Ah, sí? No sé si no formó, pero entonces sí fueron muy afines en tu opinión, por lo que vemos, ¿no? Sí, dos personas que se mostraron afines a mi opinión, pues son conocidos míos. Bueno, nada, la gente expresa un poco, había una cierta diversidad, aunque predominaba, yo creo que, como decía el entrevistador, un poco la posición que yo pretendo, sí, que se mantenga, ¿no? Bueno, con respecto al tema Vox, yo ahí establezco un matiz con respecto a Raimundo y respecto a su posición, lógicamente. Primero digo, no hay ninguna sorpresa. Pedro Sánchez lo ha dicho en toda la campaña, que hablaría con todos menos con Vox. Lo hemos dicho, bueno, lo he dicho yo en los encuentros con gente, en los mítines, y todos lo hemos dicho, formaba parte de... Y entonces, bueno, es absolutamente consecuente en ese sentido. Hombre, dices, por estética, por eso que se dice, tal, debería decirlo a todos. Mira, las reuniones que va a tener Pedro Sánchez están dirigidas a formar gobierno y a establecer unos pactos mínimos de gobernabilidad durante la legislatura. Ya sabemos lo que piensa vos. Es que no hay ningún punto, muy poquitos o ningún punto de coincidencia entre los programas, por lo tanto, en mi opinión, es una pérdida de tiempo. ¿Y tú crees que yo no creo que no yo, va a beneficiar eso y directamente? Bueno, pues yo creo la que posición no, de víctima marginal. De eso se habla mucho, pero hago un matiz con respecto a esa pregunta que le hacías a Raimundo acerca de las intenciones, esa intención maquiavélica. Las buenas intenciones. En absoluto, porque repito, es consecuente lo que hemos dicho en toda la campaña, que con el único partido que no hablaríamos, porque no tenemos ningún motivo de intención, es con vos. O sea, tan sencillo como eso. Que le vaya a beneficiar, que le vaya a perjudicar, ya se verá, no me atrevo a pronunciarme. Vox es como todo partido pequeño que nace, explota el victimismo, ¿no? Ya lo explotó con la decisión de la Junta Electoral, lo seguirá explotando. ¿Hasta qué punto eso tiene éxito o no lo tiene? No lo sabemos.
pero bueno, la posición es esta, nuestra posición desde siempre es que íbamos a hablar con todos, menos con la extrema derecha, y eso es lo que está sucediendo. Perfecto, hemos conocido lo que ha sido la interpretación, el análisis tan constructivo que nos han realizado acerca de los resultados, hemos conocido la opinión acerca de lo que desearían o creen que va a pasar en relación a los pactos, y ahora vamos a tratar el último aspecto rápido por la cuestión de tiempo, es la siguiente, si estos resultados... Algunos medios de comunicación ya los han trasladado a lo que podrían ser los resultados en Asturias. Quiero conocer vuestra opinión. Según eso, el Partido Socialista sacaría 17 escaños en la Junta, el Partido Popular 8, Ciudadanos 8, Podemos 8 y Vox 4. ¿Vosotros, Raimundo, crees que es decir, que se puede identificar los resultados nacionales a los regionales? Hay otra connotación evidente, que son tres circunscripciones, y el hecho de que la derecha ahí sí que va a haber dividida porque Foro se presenta independiente del PP, y bueno, la candidata de Foro, hay que decir las cosas como son, en Gijón tiene cierta trascendencia. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que, hombre, posiblemente no sea tan matemático como decir que en función de los resultados de las generales, las autonómicas van a ser esas, posiblemente hay algún cambio, como tú dices, hay tres circunscripciones, y por otro lado, hay el elemento de Foro, que en fin, vamos a ver cómo juega, Carmen Morillón, indudablemente, en Gijón tiene su predicamento, pero bueno, yo estoy bastante de acuerdo, más o menos, con esas... O sea, que se podría dar lo que... Se podría dar, hombre, quizá, bueno, yo pondría en juego el escaño de Carmen, en función de cómo vote la gente, Carmen puede salir o no, y entonces eso pues le quitaría un voto o un diputado pues bien a PP o a Vox o a Ciudadanos. Yo creo que sí, pero sí, no lo veo mal, yo lo veo bien. ¿Cuánto crees que se puede dar esa traslación? ¿Lo veis? Bueno, no te voy a preguntar si deseas que se dé, sino básicamente... Iba a comenzar por ahí. Eso, si básicamente crees que se puede dar con el conocimiento y la experiencia que tú tienes en lo que es la vida política y electoral asturiana. Pues ese presunto conocimiento no me sirve para responderte, porque no lo sé, no estoy seguro. Ese es un juego que se hace al día siguiente. Bueno, razonable en términos periodísticos, hay elementos diferenciales, es decir, ya señaló uno de ellos Raimundo, que es que hay tres circunscripciones electorales, además hay un fraccionamiento, no concurren los mismos partidos, no solo a la derecha, también a la izquierda, hay izquierda mayor unida, abundancia, sí, de propuestas, sí, tanto a la derecha como a la izquierda, también, sí, efectivamente, y luego hay un hecho diferencial, que van unidas a unas elecciones europeas y sobre todo a unas locales. Y ahí interviene el factor humano también, el factor, sobre todo en muchos municipios pequeños, eso es determinante también, eso influye en la votación de conjunto, ¿no? Pero bueno, hay muchos factores diferenciales como para atrevernos a decir ahora que hay un mimetismo. Hombre, quiero pensar, porque además me conviene, que la inercia será la misma y nosotros vamos a plantearlo así, vamos a luchar porque los resultados sean como mínimo los mismos, pero no me atrevo a asegurarlo por eso. ¿Y no teméis desde el Partido Socialista ese exceso de confianza, que estáis solo encima de lo que os haga bajar, como a lo mejor decís que pasó en Andalucía, bajar un poco los brazos? Justamente, yo ahora mismo voy para un acto electoral, o sea que no te crees. Justamente porque creemos que ese puede ser un riesgo, que vamos a hacer una campaña intensa también y vamos a intentar dar a movilizar a la población asturiana con muchas propuestas, mucha cercanía, en definitiva, para llegar al día 26 con una cierta movilización de la ciudadanía y buscando un índice de participación como mínimo, como el que ha habido en el domingo pasado, que creo recordar que era del 75% aproximadamente, ¿no? Bueno, y Raimundo, para concluir y por abordar otro tema fundamental también para la otra parte, el Partido Popular, que ya hemos dicho que está en una situación de crisis o de debacle, en Asturias todavía el rizo pues se riza no sé cuántas veces más, la situación es todavía más dramática. ¿Tú crees que va a afectar electoralmente o cómo le puede afectar electoralmente esta situación de división evidente que existe en el Partido Popular Regional? En mi opinión, yo creo que le va a afectar muy negativamente, ¿no, Juan? Porque la situación de Gijón es la que es. Yo creo que en Gijón, además, hay que tener en cuenta que, en mi opinión, Foro lleva un buen candidato, un candidato conocido, un candidato de prestigio, y además, bueno, no hay que olvidar que estuvo en la alcaldía durante los últimos 8 años, con lo cual puede tener unas nefastas resultados. Quizá en Oviedo los tenga bastante mejores. Yo en Oviedo creo que posiblemente Cantelli sea el nuevo alcalde con el apoyo de Vox y de Ciudadanos,
Y respecto al Partido Popular a nivel regional, pues yo le veo que va a tener los peores resultados de la historia, desde luego. Bueno, pues veremos, como dice el otro, ¿no? Bueno, a ustedes muchísimas gracias por su atención, a nuestros contertulios muchísimas, muchísimas gracias por habernos construido nuestra imagen acerca de lo que han sido las elecciones, de lo que van a poder ser el próximo gobierno de la nación y las posibles trascendencias o la trascendencia que puedan tener o que vayan a tener las elecciones generales en las elecciones regionales. Juan, vete rápido a ese acto, no bajéis los brazos, porque sabes que lo que suele ocurrir en estos casos, Raimundo, tú ya sabes, apoya la parte que te corresponda, que yo creo que lo necesita. Ya no sé cuál es, pero yo he empezado felicitando a Juan por los buenos resultados del Partido Socialista y quiero acabar, como no puede ser de otra manera, deseándole mucha suerte. Y si efectivamente, Juan, oye, al final, como dicen todas las encuestas, vais a gobernar en Asturias, de verdad, yo estoy muy preocupado por las Asturias del futuro, muy preocupado, y eso, indudablemente, vais a estar muy involucrados en ese futuro. Luego, hacer las cosas bien, y os deseo mucha suerte por el bien, sobre todo, de Asturias. Muchas gracias. Estoy seguro que eso va a ser así, porque yo conozco a Juan, pero en cualquier caso, yo les aseguro que en tanto en cuanto me dejen, desde aquí vamos a seguir luchando semana por semana para que unos no bajen los brazos y sigan luchando por Asturias, y nosotros aportaremos nuestro granito de arena siempre que nos dejen. Pues hasta la próxima semana, muchas gracias, un placer, sean felices.